spend too much time just getting ready. Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this change. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para aquellas personas nuevas que están entrando en el canal. Muchísimas gracias por darle play al video. Y hoy estamos en el área del comedor porque les traigo dos ideas bonitas, sencillas, económicas, pero elegantes para que decoren sus mesas de comedor para el día de Nochebuena. Y no solo para ese día, también para cualquier noche especial dicembrina que tengas con tus amigos o tu familia. Así es de que vamos a comenzar. Las personas que me siguen de hace tiempo aquí en el canal saben que yo decoré para Navidad con este follaje verde. Hicimos un caminito de mesa y en la parte de acá removí la decoración que teníamos, pero me encanta invertir en estos tipos de follaje porque te sirven para verano y para primavera también, incluso mira ahora para Navidad. Entonces, como centro de mesa usaré esta bandeja, que en realidad esta bandeja es de esas que tienen tapa para poner el pastel, el cake, y por el otro lado lo puedes usar como para poner salsita, algún dip, y aquí los pasabocas, queso, uvas, chips, me encanta, yo lo uso para eso algunas veces. Y pondré este candelabro, mira, navideño. Este yo tengo hace tiempo con él, no sé dónde lo compré. No tiene la etiqueta por debajo. Lo pondré aquí en el medio con una velita blanca. Y aquí alrededor, pegadito junto a la esfera del medio, pondré más esferas igual de color rojo, pero entonces de diferentes tamaños y terminaciones. Ven que unas tienen como purpurina, otras son opacas, brillantes. Se ve bien bonito. También entonces pondré estas piñitas de pino, que esto tienen un aroma delicioso. Estas las venden pues en cualquier lado. Esto ya le da un espíritu pues más navideño. Y se las pondré así como viene en el borde para que las esferas ya se queden pues quietas. Mira qué bello queda. Entonces este lo pondré acá en el medio. Ahora pondré tres esferitas aquí en la parte del follaje para que haga más juego con la bandeja. Mira, algo muy sencillito pero que queda muy elegante. ¿Verdad que queda una linda decoración así? Lo puedes dejar todo para Navidad, pero para el día de Nochebuena, entonces les traigo esta idea poniendo mantelitos individuales de estos que son así de cuadritos. Esto se está usando mucho y en este tono negro y rojo se ven bien bonitos. Estos venían 4 por $4.99 en la tienda de Ross. Pondré el platico cargador o plato soporte, en algunos lugares lo llaman diferente. Estos incluso los venden en la tienda del Dollar Tree, pero este sí lo compré en Michael a $4.99. Entonces esta parte es muy importante porque esto le da mucha elegancia a una mesa. Ahora pondremos el plato de la comida. Usaré este que es semicuadrado. Este es de la marca Gallery. Este es un poquitico más fino, es un poco más delgado, pero yo encontré unos muy parecidos en la tienda del Dollar Tree. El color es un poquito diferente. Estos son más gruesos los de la tienda del Dollar Tree. Pero mira, también allí se encuentran muchas cosas buenas. Esto es solamente $1. Estos sí me costaron $5 cada uno. Si vas a dar sopa, entonces vamos a poner el platico de la sopa. Yo les voy a mostrar también otros diferentes. Si vas a dar pues el postre, que el pan, que bueno, yo se los muestro también ahora con otro ejemplo.
Ahora vamos a poner los cubiertos. Yo tengo aquí un video que compartí hace tiempo que se llama las reglas de etiqueta, de cómo se ponen los cubiertos, para qué sirve cada cubierto, porque a veces le sirven a uno tres cucharas, tres tenedores, entonces es bueno saber para qué sirve cada cosa. Como yo vamos a dar sopa, entonces vamos a usar la cuchara, pero si no vas a dar sopa no tienes que poner cuchara. Y es muy importante que sepas a qué lado, si al derecho o al izquierdo va cada cosa. El cuchillo va al lado derecho pegado junto al plato cargador y con el filo para adentro. A un lado va la cuchara, al lado derecho, a un lado del cuchillo y al mismo nivel. Los tenedores se ponen al lado izquierdo, pero si ven, estos dos son de diferente tamaño. Este grande es para la comida regular, el plato principal, y este es para las ensaladas. Ahora las servilletas, aquí es muy chévere porque se pueden hacer figuras, se pueden poner en cualquier lado, eso sí ya no importa. Entonces trata de invertir en servilletas que sean de lino, porque esto se está lavando con mucha frecuencia. Estos míos tienen como 25 años y este está así aguadito porque nomás los lavé. Pero cuando yo le hago figuras es bueno que los almidones, porque quedan así como más bonitos, más tiesitos y puedes darles muchísimas formas. Pero para esta idea solamente lo tomas del centro y usualmente le ponen un anillito aquí en el medio. Yo tengo un video de cómo pueden hacer los anillos para las servilletas con el rollito que sobra del papel higiénico. Muy fácil lo pueden hacer, pero en esta ocasión voy a usar una ramita aquí alrededor. Súper fácil, solamente la amarran en la parte de abajo, bien amarradita. Y ya le ponen su frutica, una cereza, si quieren poner esferitas pequeñas de Navidad también. Y mira qué lindo queda. Si quieren lo pegan con silicón caliente o si no, pues lo dejan así. Y ya que sea fácil de poderlo remover para cuando tus invitados vengan a comer. Y como les decía, esta la pueden poner así encima del plato, la pueden poner acá a un lado, ya donde ustedes quieran. Ahora vamos a decorar esta esferita con esta cinta que dice Feliz Navidad. Solamente le puse un moñito, pero para darle el toque más especial a la decoración lo pondré sobre el plato. Y ya por último, la copa del agua y la del vino. Esta también es de vino, pero la vamos a usar en esta ocasión para el agua. Siempre se ponen al lado derecho, el agua primero y al lado del agua la copita del vino. Para esta segunda idea, como centro de mesa, usaré esta bandeja redonda. Tiene diamanticos acrílicos alrededor, muy bonita. Y pondré en el medio, este es un arbolito como de un acrílico transparente muy lindo. Y este prende también bien precioso. Lo pondré así aquí en el medio. Con esferas, pero estas esferitas no son esferas navideñas, son esferas para usarlas en cualquier temporada del año, son de cristal. Estas dos tienen la terminación cristalizada, vitralizada, como así como partida. Y estas son traídas de México. Esta otra es de Pier One Import, viene en dos colores y son muy elegantes, muy lindas. Estas valen como $10 ahí, pero yo las encontré en un especial por $3. Ahora sí, alrededor voy a ponerle de las otras esferitas navideñas, pero la decoración que quiero hacer es dorada y negra, así que le pondré un poquito de negro también. Entonces, este va acá en el medio.
Ahora para los lados de la bandeja pondré otros dos arbolitos. Igualmente con esferas doradas y también negras. Para este otro lado igual. Y este fue uno de los colores en tendencia esta temporada navideña. El negro combinado con el dorado. Súper lindo y elegante. Esta es una idea, o lo que puedes hacer es esparcirlas también. Si vas a tener la cena de Navidad, entonces puedes regar las esferitas así y también se ve muy bonito. Ahora, para esta idea, en esta cena, entonces pondré estos mantelitos individuales que dicen blessed, bendecido. El plato cargador o plato fijo. Y el plato principal, y esta vez no vamos a dar sopa, sino va a ser el plato de la ensalada. Usualmente el plato o la copita del postre no se pone en la mesa porque esa la sirven y la traen directamente, pero sí el plato del pan, que este se pone enfrente de los platos o si no al lado izquierdo atrás. Para los cubiertos usaré estos en color dorado. Estos ya los tengo yo hace tiempo, precisamente para ocasiones así especiales. Entonces, como no vamos a usar el de la sopa, solamente el pequeñito para el postre, entonces pondremos el cuchillo como lo pusimos anteriormente y la cucharilla para el postre. Y a este lado entonces el tenedor grande y el tenedor pequeño para la ensalada. También si tú tienes, puedes poner sobre el plato del pan el cuchillito para la mantequilla, o muchas veces usan un solo cuchillo para todos los comensales. Para las servilletas voy a usar estas. Estas sí no son de lino, estas son como de una sedita. Estas, aunque les pongas almidón, estas no van a quedarse así duritas. Entonces lo que voy a hacer es doblarla en cuatro partes y la voy a pellizcar así, la van a recoger. Mira, que quede más o menos así, como si fuera un corbatín. Y voy a usar entonces estos anillos. Estos anillos tengo mucho tiempo con ellos, me los regaló mi mami. Y estos los puedes usar para cualquier ocasión, pero son muy elegantes, muy bonitos. Vienen con unas piedritas de acrílico en color amarillo, dorado y un color como cafecito, creo que es, más o menos, sí. Ya las acomodas ahí bien bonitas sobre, si tú quieres las puedes dejar al lado derecho, pero yo las voy a poner así encima del plato. Mira qué lindo queda. Y listo, ya la copita del agua y la copa del vino. Se me olvidaba contarles que estos mantelitos individuales son de vinilo, esos no son de tela, entonces así se regarlo, es mucho más fácil para limpiarlos. Estos son los que yo uso a diario, estos son de la tienda del Dollar Tree. Las dos diferentes ideas. Si a ti te gustan estas clases de videos, déjamelo saber abajo en los comentarios y regálame un like. Besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!